Hola amigos, de nuevo con ustedes en este programa de Cantabria Viva. Hoy en la zona pasiega, en uno de sus barrios, en Rocabao. Y con el protagonista del día de hoy, un pasiego, pero un pasiego un poco atípico. Un pasiego que ha recorrido bastante mundo, que conoce la zona pasiega, pero que conoce muchas otras cosas. Vamos a darnos una vuelta por este barrio con él, que nos enseñe un poco las vivencias, las casas y demás, y que nos cuente un poco, como hacemos siempre, todos los recovecos de su vida. Bueno, pues nada, Andrés, me parece perfecta esta cabaña, me parece muy bonita, es una cabaña pasiega auténtica. Estas que tienen este avance y esta escalera y esta entrada las llamáis cabañas vividoras, las que no lo tienen es una cabaña de ganado, ¿no es eso? No, bueno, aquí esto del avance y esto es, aquí se llama una solana, y eso es típico de toda la vida. Pero en ellas siempre se solía vivir. Aquí, en las cabañas que hay pasiegas, la gente antiguamente traía, cuando la finca tenía comida, o en el invierno, tenía su hierba recogida del verano en el pajar. Uh-huh. Cuando estabas en una finca, se te terminaba la comida de los animales, cambiaba los animales a otra cabaña. Cambiaba los animales, ovejas, vacas, cabras, lo que tuvieras, gallinas, lo que tendrías. Y se vivía en aquella cabaña hasta que los animales terminaban la comida. Cuando los animales terminan la comida, se pasa a cambiarlas a otra finca. Y así dan vuelta el año entero. ¿Qué es lo que llamáis la muda? Mudar. Mudar. De una cabaña a otra. Se mudaba, se terminaba la comida en una finca y cuando eras un crío pequeño te decían, venga, prepararos que vamos a mudar a tal cabaña. Cada uno se arreglaba como podía, se preparaba, se soltaba el ganado de la cabaña y marchaba a otra finca. Y se vivía en todas las cabañas, en todas. Era igual, que fuera mejor, que fuera peor. Oye Andrés, ¿naces en la Vega de Paz, en algún barrio? Sí, en Recoao. ¿En el que estamos? En el que estamos. En el barrio más, que estamos. Más arriba, en una finca que era de una abuela mía que se llama La Empresa. La finca se llama La Empresa. La es finca. Que aquí cada cabaña tiene un nombre, ¿no? Sí, tiene un nombre. O sea, que el barrio es Rocabao, sí. Pero luego si vas cabaña... se llama Recoao, esto por aquí, todas estas fincas que hay por aquí cerca de donde estamos nosotros, se llama Recoao. Pero luego sigues para arriba, hay Cacabío, Las Empresas, La Sutía, La Podrida, Los Tujuelos, madre La mía. Empresa, Ayuelo, La Rincuenca, Pigüena, Las Lobrizas, La Coz, aquí en Recoao. El puente La Coz. Hay un puente romano a la derecha, hay una pequeña finca que se llama La Coz. Y aquí donde estamos nosotros sentados ahora, a la derecha hay una que hay tres fincas juntas que se llama Borluña. Aquí mismo, a 200 metros donde estamos nosotros. Hay que estudiar para que se te queden todos sí. Los nombres en la cabeza. Luego hay La Candanosa, Brenaseca, Montormías, Urmías, La Vara, Lelsa, Culina, El Rostro. Cada praderita... Con su cabaña tiene un nombre. Sí, tiene sus nombres. Tú naciste, me has dicho, en la cabaña que se llamaba, ¿cómo? Yo nací en una cabaña que se llama La Empresa, que era una finca propiedad de mi abuela. Y nací en el año 1952... El 31 de enero. Naces aquí y en este barrio teníais escuela. ¿O teníais que ir a otro sitio a las no, escuelas? Sí, teníamos escuela aquí abajo en la Puente Portilla. Entre ¿Qué acerca? De... Nada, 500 metros. Ah, no, un no. Kilómetro. De aquí hay más, de aquí andará con 2 kilómetros por lo menos. Bueno. A donde estaba la escuela, que se llama la Puente Portilla. No, muy lejos. ¿Y vas ahí a la escuela hasta qué años? No, allí íbamos a la escuela, a lo mejor íbamos un mes o 15 días, ibas 3 o 4 días ahora y a lo mejor el jueves o el viernes o el martes te salía una cosa que te decía, no, no puedes ir, que tienes que ir a hacer esto. Ya. Y así todos los chavales, unos iban más cuando había mucha gente en casa y no tenían ganado, cabras y ovejas, que eran las que nos daban mucho que hacer. Pues solíamos ir a temporaducas así pequeñas. Es que además, como me has comentado, Andrés, que cuando el ganado comía la hierba de esa finca, os ibais a otra, pues a lo mejor había veces que te pillaba muy lejos de la escuela, la finca en donde estabais. Ah, pues muchas veces nosotros solíamos bajar a la escuela desde Horra, que está encima de aquella montaña arriba, sí. Que está muy lejos, te reventabas para bajar, luego para subir te veías mal. Sí. Y otra finca que hay aquí arriba que se llama Cacabío, Las Empresas, y todos los chavales bajaban, había unos chicos, un muchacho que se ha muerto, se llama Manuel, ese bajaba de Pigüena a la Puente Portilla a la escuela, y yo hoy en 2 horas no subo. ¿Que erais muchos niños en aquellos años en este barrio? Aquí a la escuela más o menos, cuando el poco tiempo que yo fui, habría
unos 14, 15, 16, 12, 10, 11, ya. Los que casi siempre iban eran los que estaban aquí por cerca de la escuela, uh-huh. O ahí cerca de la plaza había una chica que subía con la maestra todos los días a la escuela, subía junta, y otro, y un sobrino y una sobrina, tres o cuatro de ahí de la plaza subían con la maestra todos los días. ¿La maestra que se quedaba en la plaza? La maestra se quedaba en la plaza. En la plaza de la Vega. Sí, una señora se llamaba Emilia, que era de Soa. Uh-huh. Y bueno, pues vas a la escuela y ya... Terminas, ya llegas a 13, 14 años, yo creo. Sí, a los 13, 14 años ya... Ya te decían en casa que ya se acabó la escuela, ¿no? Nos ponían a trabajar y había que trabajar en verano a segar hierba y a llevar la hierba a la cabaña y a las vacas y a todo. Y en verano no iba ninguno, pero era imposible también del trabajo que había. Y nos tiramos así, trabajando así, pues... Yo hasta que fui a la mili voluntario y después de que trabajando fui a la mili... Aquí, así, con la hierba, sí, y con todo eso. Sí, con mi padre y con el ganado. ¿Y te gustaba la vida del campo? No, no mucho. No le gustaba a ninguno, pero aquí no había otra cosa, ni habías visto otra cosa nunca, ni sabías que el mundo existía, por dónde iba el mundo. Aquí los chavales de aquí solo conocíamos lo que es el pueblo, y las fincas, y los barrios, y los vecinos de aquí. Pero por dónde se iba a otra parte, ni dónde te quedaba una provincia, ni dónde quedaba un país, ni eso. Nada. Ni idea, ni de que existía tampoco. ¿Y cuándo se te pasa a ti por la cabeza? Porque luego ya vamos a entrar en materia de cuando, de los lugares donde tú has estado residiendo. ¿Cuándo a ti se te pasa aquí por la cabeza, viviendo aquí en La Vega, desde que terminas la escuela hasta que vas a la mili, que vives, trabajas aquí con el ganado, con la hierba? ¿Cuándo se te empieza a entrar el gusanillo de irte, de buscar otra vida? ¿Cuándo comienzas tú...? Pues eso ya fue a partir de que yo tenía, no me recuerdo bien, pero tendría yo 21 años o 22, y yo me casé, y entonces me fue mal, no, aquella mujer no servía ni para Dios ni para el diablo. ¿Aquí te casaste, aquí en La Vega? Sí, no, una... bueno, la muchacha aquella era de Hiera, de Vega del Paz, de otro barrio, sí. Entonces duré un mes y no, aquello no... No funcionaba. No funcionaba. Y yo tenía unas vacas que me había dado mi padre, algunas que había comprado y alguna de ella, y le dije a mi padre que las iba a vender, que me iba a ir. Porque que le dijiste y, que te separabas. Sí, ¿o qué? En total que dijo mi padre que no, que el ganado no se podía vender porque no era el tiempo de venderlas y no estaban en forma de vender. Sí. Que se quedaba él con ellas y que luego él me las pagaría o lo que fuera, sí. Pero que no las vendía, que era quemarlas, que no te iban a dar nada por ellas, muy poco, porque las vacas estaban de leche y estaban delgadas. Sí. En total que así, eso pasó así. Luego, yo fui una vez, que no me acuerdo ahora qué era, a otro pueblo que se llama San Roque. Sí, la otra Villa Pasiega. Sí, allí había dos o tres muchachos que los conocía yo y había uno que ya tenía bastante tiempo más que nosotros. Y hablando un día con él, pues dijo el hombre que había estado a punto de marcharse para California, él. Entonces a mí me gustaba la conversación aquella, sí, y sí. Le dije que... Ahí fue donde te picó el gusanillo. Sí, le dije, bueno, y para ir a California, ¿cómo se va? ¿Qué hay que hacer? ¿O a dónde hay que ir? ¿O preguntar? ¿O cómo, sí, sí. ¿Cómo se apaña una persona de aquí para ir a ese sitio? ¿Ese sitio dónde está? Y me dijo que había un señor en Trambas Aguas que tenía una serrería, un tal Félix, sí. Que ese sabía cómo, qué era lo que había que hacer. Pues entonces yo, para que no se dieran cuenta los otros, me callé y di la vuelta y fui al pueblo y cogí un taxi en San Roque, sí. Que me llevaría a Trambas Aguas a una serrería que había. Y me llevó allí, fui allí y había una chica que era la mujer del Félix. Mm. Y le dije, oye, mira, vengo a esto, quiero que me expliques cómo, para ir a tal sitio, qué es lo que hay que hacer o cómo me puedo arreglar. Me dijo, tienes que ir al pueblo donde eres tú y tráeme una fe de nacimiento, y yo la mando a Estados Unidos a un tío que tenemos aquí, y ese tío te va a reclamar. Cuando ese tío haga las operaciones que tiene que hacer en Estados Unidos, te mandarán una carta a ti o al consulado español, en el consulado americano en Madrid, te mandará una carta a ti aquí a España, y con esa carta ya te explica lo que tienes que hacer. Pero no te preocupes, que si quieres ir y puedo, te ayudo. ¿Y esa persona cobraba dinero por no, hacer esa no, gestión? A mí no me cobró nada. Era gratuito. Ese era un vecino que tenía un tío del... Esa chica, sí, era, sí, sí. Una muchacha que era de Navajeda, sí. Que su marido tenía un tío en California, en Bakersfield. Y ese se lo daba a un patrón. La carta que le mandaran de aquí se la daba él a un patrón. Y el patrón era el que te reclamaba a la Asociación Española de Madrid.
Para esto, perdona Andrés, ¿para esto tú ya habías hecho el servicio militar? Sí. ¿Dónde lo hiciste? En Burgos. En Burgos y en Vitoria. ¿Qué fue la primera vez que saliste de La Vega? Bueno, no sabía yo ni por dónde estaba el escudo. Vale. O sea, que fue, fue al venir de la mili cuando te casas y cuando te enteras de que hay un señor... Sí, yo fui a San Roque en una plática con un señor, pues le oí aquello que le preguntaron los otros, no sé, no me acuerdo bien qué le preguntaron, y él dijo que había estado en la idea de irse, pero que luego había tenido mucho miedo y que lo había rechazado porque le decía a la gente que allí mataban a uno. ¿En Estados Unidos? Sí, que en California, que mataban a uno y que no se podía ir, que era al oeste y que te mataban. Entonces yo me acuerdo que le dije, bueno, ¿cómo te van a matar si dices que hay mucha gente allí? Sí, ese es el país más grande del mundo, desde ahí está todo lleno de gente. Y de todos los países te encuentras gente. Y yo digo, pues entonces eso de que matan a uno es mentira. Porque si los matarían, no habría gente. La gente tenía que marchar de allí. Porque si sabes que te van a matar, tienes que marcharte. Claro, claro. Y dice, pues yo no fui por eso, porque decían que matan a uno muy fácil. Entonces yo, para cuando eso, yo sabía que había uno de Espinosa los Monteros, dos de Espinosa los Monteros. Uno que se llama Santiago, que yo ya le conocía para cuando aquello. Y otro que se llama Gervasio. Y que estaban allí, y yo a la familia de aquí no les había oído nunca que los habían matado. Y a mí, pues como no me daba miedo a ir a esos sitios, ni a esas cosas... Eras un echado para adelante. Yo, a mí me gustaba, yo lo que quería era subirme al avión y que no pararía el avión en una semana. Olvidarte de La Vega de paso una temporada. Olvidarme, yo digo, esto aquí, lo que hay aquí, ya sé lo que hay. Mucho trabajo y hambre y mala vida y arrastrado y mojado y atelecido de frío entre nieve y agua y... Sí. Y todos han nacido así. ¿Tú qué decías? Que a cualquier sitio que vaya va a ser mejor. No, yo dije, por malo que estén, si te tienes que morir, pues hay que morir. Unos mueren de una manera y otra de otra. Si te pegan un tiro y te matan, ya está. Pero si no, yo por lo menos quiero conocerlo. A ver cómo es eso. Y este pues, señor que te dijo que te iba a echar una mano, te la echó. Sí, la chica esa me dijo que se lo iba a decir al marido que no estaba, cuando vendría, que le iba a llevar yo la fe de nacimiento a ella, porque ella era la que estaba siempre en casa, y que él salía, él compraba madera, y lo iba a mandar allí, iba a hacer lo posible para que el tío me ayudara. Y luego cuando fui allá a California me presentaron el hombre aquel, se llama Francisco Salgado, un señor muy majo, muy bueno. El primer punto que fue California, el primer sitio donde llegaste. No, llegamos de Madrid, va a Estados Unidos, a la capital, a Washington. Y de Washington a Los Ángeles, y de Los Ángeles 100 millas en un avión pequeño que lleva, es una línea de aviones pequeñas que te puede llevar 40 personas. De Los Ángeles a Bakersfield, es dirección para San Francisco y Sacramento, ahí tenía, no sé, 40 minutos de avión. ¿Y pero tú ya ibas a un trabajo, destino? Sí. Yo ya iba destinado a una compañía que era de un vasco francés, y allá había muchos españoles. El encargado, el mayordomo, era Navarro, Melchor. Y había como unos 30 españoles allí, en la empresa aquella. ¿Y qué era la profesión? ¿Qué era lo que tenías que hacer? Allí nos mandaban por los desiertos con ovejas. Entonces íbamos ya con un contrato firmado de que teníamos que estar 3 años en aquel contrato. Y a los 3 años decía en el contrato que el jefe, el patrón de la empresa, se hacía responsable de firmarte un documento para que la inmigración te haría los papeles correspondientes para tú luego vivir en Estados Unidos y ser libre con esos papeles. Era como un carnet de identidad. Oye, ¿y te recuerdas de esos 3 años, ese contrato que firmaste por 3 años de estar cuidando ovejas? ¿Cuánto te pagaban por esos 3 años? ¿Por curiosidad, sí, te acuerdas? Sí, no me voy a acordar, eso no se me olvida a mí nunca. Te lo recuerdo porque me hacía gracia que cuando yo fui de aquí a allí, el mayordomo, como yo era prácticamente, tendría yo 20, no me acuerdo, como unos 23 años o por ahí, me dice, ¿has estado trabajando en España para alguno de afuera? No. Dice, ¿no sabes cuánto gana un muchacho como tú trabajando para una empresa o en una ganadería o lo que sea, cuánto le pagan al mes? Y yo, sí, tengo un amigo que trabaja en solares, enfrascando el agua de solares. Ese amigo mío intentó meterme a mí allí y le dijeron que sí, que fuera. Pero me dijo que pagaban 7.000 pesetas al mes y le dije, pues con 7.000 pesetas, ¿qué? Pues no ves que tengo que alquilar algo para vivir y para comer, no llega para pagarlo. Claro. ¿Y cómo te vas a meter en un sitio si no tienes dinero para pagar? No te puedes meter. Y dice, bueno, es que yo como tengo unas vacas con un tío y ayudo al tío y trabajo allí, y cuando no trabajo allí, yo tengo mi trabajo en casa. A tú sí, pero yo para subir al pueblo
no tengo ni bicicleta, ¿cómo subo yo de Solares a Vega del Paz? No, entonces no puedes. Y dice, ¿te puedes quedar? Le digo, no. Sí, que lo de Solares no. Entonces, en total, que el mayordomo que había en California me dice, aquí vas a ganar todos los meses, al cambio de España, si te pagáramos con dinero de España, ganabas 64.000 pesetas. Madre mía, de 7.000 a 64.000. Sí, 64.000 pesetas. Y la comida la paga la empresa. Y la ropa y todo lo que haga falta, eso lo tiene que pagar toda la empresa. Tú de eso no te preocupes. Tampoco queremos que lo eches a mal. O sea, 64.000 pesetas libres. Sí, a ti todos los meses la empresa, la compañía, porque ahí no se llaman empresas, se llaman compañías. La compañía todos los meses te pone en una cuenta que te hago yo en el banco. Una cartilla tuya, a nombre tuyo en el banco. Y el jefe nuestro ingresa en la cuenta tuya 64.000 pesetas, mientras no suban más, porque todos los años sube algo. En tu cuenta. Cuando tú tengas un dinero, o a ti te parezca, o lo quieras sacar, haz tú lo que quieras con ello, me dices, tráeme la cartilla que me hace falta para sacar un dinero del banco. Yo te doy la cartilla, te llevo, vas allí, necesito $500 o 1.000 o 3.000, lo que tengas, y te lo dan sin ningún problema. Uh-huh. Cuando ya tenía los papeles, que el patrón te firmaba y te daban los papeles, el trabajador, en vez de seguir ayudando al patrón y trabajando con él, se le iba al pueblo, porque en vez de ganar 64.000 pesetas, que eran unos $400 o así, se iba al pueblo, se metía en una granja de vacas y nada más cambiarte de un lado a otro ganabas $1.000. Entonces la gente ya, para cuando tenía los papeles, la gente ya sabía cómo funcionaba aquello por amigos y amistades. Te decían, no, dice, tienes que salirte de aquí cuando tengas papeles, porque miran, aquella granja pagan tanto, aquel agricultor paga tanto. Pagaban un mínimo de $1.000 los americanos. Cogían a uno trabajar en una finca o en una ganadería de vacas y te pagaban $1.000. Entonces, ¿Y tú te cambiaste también? Era mucha la diferencia. ¿Por qué me cambié yo? Porque yo llevaba allí 3 años y le preguntaba al dueño y al encargado que a veces habían firmado los papeles y por qué no me daban la carta verde que llamaban allí, que dónde estaba. Y dije que había que esperar y que esperar. Y así le decían a toda la gente. Y tenían gente 10 años allí y no les habían hecho papeles. Y a mí me dijo el señor que me reclamó a mí, el Francisco ese, me dijo, dice, esto no te hacen papeles nunca, porque en cuanto te haga papeles te vas. Si te barde con él, te recoge otra empresa. Te sigue pagando lo mismo que este, que pagan todos iguales. Ellos son todos, es igual para uno que para otro. Y si te firma el otro, tú te vas. Ni te firma este, ni te firma el otro, ni te firma el otro. No te firma ninguno. Simplemente para que no te vayas, porque la gente de aquí no sabe trabajar como nosotros. Es gente diferente. Y no hacen papeles por eso. Dice, ¿te interesa hacer papeles? Y yo, claro que me interesa hacer papeles, porque yo no voy a estar trabajando aquí y viviendo parte del tiempo en los desiertos. No es que yo tenga miedo a vivir ni se viva mal allí. Allí lo que es que no ves gente, no ves más que animales salvajes y el ganado que tú llevas. Pero no es igual ganar $400 que ganar 1.000 o 1.000 y pico. Mm. Dice, bueno, dice, te voy a decir yo cómo tienes que hacer para que hagas papeles rápidamente. Si te interesa, si no te interesa, quieto. No, que a mí me interesa. Dice, tienes que hacerte un amigo que te lleve al pueblo por las noches, porque como vives en un arrolón en el campo, sí, te haces de un amigo que venga por la noche a buscarte y vais al pueblo. Y en el pueblo hay miles y miles y miles de mujeres. Entras en un salón, en un baile, y igual hay más de 500 juntas. Miras una que te parezca un poco bien, porque tú ya vas a saber, ya sabes qué idea tienes, para qué la quieres. Porque allí lo hacen eso todos. Dice, cuando veas una de eso, tú te la echas como novia. Y más adelante, cuando ya ella tiene confianza contigo y tú con ella, le dices que hay que casarlos. Al casarte, automáticamente tú tienes papeles. Claro, pero tú estabas casado aquí en la Vega de Paz, en sí, España. Pero como aquí no existía el divorcio, que por eso fue el problema de que yo me quería marchar de aquí, porque aquí no existía. Uh-huh. En total, que yo conocí una chica y pues tuvimos un tiempo saliendo los dos. Y me dijo ella a mí que quería casarse, y yo le digo, es que yo no puedo. Y me dice, ¿por qué? Dice, ¿que estás casado? Sí. Dice, ¿pero tú te casarías conmigo? Sí, pero como estoy casado no quiero meterme en problemas. Dice, no te preocupes. ¿Dijo ella? Sí, dame la documentación que mañana lo miro yo. Le di la documentación y el pasaporte que había ido de España y todo.
y fue en Bakersfield, en California, a un abogado. Le digo, este señor es de tal sitio y está así de esta manera. Aquí está el contrato y aquí está todo legal. Dice, pero este señor está casado en España. No tiene familia ni nada, simplemente está casado y se separaron, que allí esto no existe. Y le dijo el abogado, bueno, dice, no te preocupes, dice, vete donde él, dile que te dé el nombre y la dirección de esa señora, de esa mujer que le dio. La chica que había estado casada contigo. Sí. Y vino la muchacha a donde yo trabajaba y me dijo, tienes que darme el nombre y la dirección de tu mujer. Y se lo di, y a los 3 o 4 días vino otra vez ella donde mí, me dijo, ya tiene el abogado todos los papeles, todo lo que le hace falta. Le van a mandar una carta. La tiene que firmar. Y yo le digo, aquella no la firmará porque aquella conocimiento tiene poco. No la va a firmar, entonces al no firmarla, pues yo me supongo que claro, tú tienes tus dudas. Yo me supongo que al no firmar ella, pues no vamos a poder hacer nada. Y me dijo la chica, lo mejor que puede hacer de todo es no firmar. Porque si firma, llevan unos trámites y un tiempo. Y si no firma, al no firmar ella, el abogado tuyo se lo va a dar a un juez. Que esta señora, tú le has pedido el divorcio y no le quieres firmar. Y automáticamente le firma el juez. Si ella no quiere, el juez firma por ti. Firma por ella. No te deniegas, él pide, él es libre, puede, está en un país que es libre, y si tú no firmas, ponen a un juez y el juez mira las documentaciones y todo, y no firma. Ella, cuando le mandaron la carta aquí, se la dio el cartero, y dijo que la carta esa que no era de ella, que no era para ella. Entonces el cartero tuvo que volverla para atrás. Sí. Y al volverla para atrás, ponía, se desconoce el propietario, o la propietaria, que se desconocía, la persona esa. Y automáticamente el juez vio que es que no la habían quisido porque había estado aquí en el pueblo, estaba sellada de vuelta para atrás. Y el juez firmó y yo a otro día fui a Las Vegas, a Nevada, y nomás llegar buscamos un juez y nos casó y a los 3 meses yo tenía papeles de Estados Unidos. Y iba y venía por donde quería, yo cogía mi carro y iba, subía, bajaba, trabajaba en una granja, trabajaba en la otra. Y llegué a ganar mucho dinero, mucho. Pero todos los compañeros que trabajaban conmigo, trabajábamos siempre en granjas de vacas. Todos llegaban y hacían su turno y marchaban para casa y hasta mañana no volvían. Y a mí, yo trabajé mucho con un holandés, se llamaba Tomás, era muy buen hombre. Decía, si alguno quiere hacer 2 turnos, yo le pago los 2 turnos, más que le pago por encima una propina, que sería lo que me cuesta a mí coger otro hombre, darle de alta. Todo lo que me cueste otro, si lo quiere hacer 2 turnos, el que esté aquí, lo hace, y lo que me cueste dar de alta a otra persona y pagar la seguridad social, se lo doy por encima del sueldo a él. Y ahí va Andrés, el de la Vega, y dice yo. Y yo trabajaba 2 turnos en Oregón, que allí fue donde nació la hija mía y el hijo. ¿En Oregón? En Oregón. ¿Y tuviste una hija y un hijo con esa señora que te casaste? No, con esa tuve un chaval que es el que está ahora es el que está de controlador de aviones en San Francisco, en Sacramento. ¿Un hijo que tuviste con esa? Sí, con la que me ayudó a mí, me hizo los papeles y todo eso, tenemos un hijo. Y estuve 3 o 4 años con ella y luego ya no me... ¿No os arreglabais? No, yo, porque a mí me gustaba trabajar y me gustaba ir para adelante. Y aquella chica era una chica muy maja, pero era una chica que la idea de ella era solo pasearse, ir a los restaurantes a comer y de fiesta. Y que eso no podía ser, que tenía un hijo. Y eso ella no, ellos no creen en eso. ¿Y te separaste de ella? Entonces yo me separé, me divorcié y me marché de California para Washington. En Washington, a los 2 o 3 años, conocí a otra. Me casé también. Vaya pájaro. Y es... Bueno, pero bien, porque ya estabas divorciado. Sí, o sea... sí. Me casé y tuvimos una hija, se llama Patricia, que es la que tiene la empresa de construcción, ella y el marido. Y luego tuve otro chaval que se llama Emilio, que le lleva a la hermana, él lleva 2 años. Y ese es el que está en Arizona, que trabaja en el banco, y la hermana trabaja en Las Vegas, Nevada. Ella es la que lleva la documentación y hace contratos y compra y vende. Y el marido lleva a los trabajadores, que deben de llevar como 20. ¿Y estuviste en Arizona cuánto tiempo? Y en Arizona estuve una temporada trabajando. Estuve en Nuevo México, que está pegado de Arizona. Estuve trabajando en San Antonio, en Texas. Y en Arizona... Luego estuve en Washington, estuve en Alaska, estuve en California. ¿En Alaska mucho frío? No, porque yo estuve en verano. Ah. Llovía todos los días. Te podías bañar en la calle, que el agua venía caliente. Y era de día, yo estuve en verano, era de día. De día y de noche era de día. Pero cuando llega un tiempo,
es casi de noche, de día y de noche. ¿Cuántos años estuviste en Estados Unidos, Andrés? Pues no me acuerdo mal, cerca como 13. ¿Y te acordabas algo de tu terruño, de la Vega de Paz? Del claro que me iba a acordar ya allí. Para nada. Pero, o sea, ¿no se te pasaba por la cabeza regresar? A mí no me... esto nada hasta que... No sé el por qué lo hice, porque allí tienes de todo. Allí como trabajes, tienes de todo. Si no trabajas, es país que no puedes estar allí. Allí tienes que respetar a todo el mundo y todo el mundo te respeta y hay que pagar todo y tiene que ir todo en ley. ¿Y eso de que matan a todo el mundo? Nada. No, es mentira. Oye, yo allí tengo... el hijo mío mayor ya tiene 40 años. Tiene dos hijos y una hija. Nunca le han matado ni ha tenido ningún problema. Bueno, él es ciudadano de allí, pero allí está él, la mujer y los hijos. Y los otros dos, allí están. ¿Cuánto hace que te viniste de Estados Unidos? Pues eso sí que ya no me acuerdo en qué año me vine. Más tarde. 30 y tantos años. ¿Y has vuelto a ver, sí, has vuelto a ver a tus hijos desde entonces? No. Y he hablado por teléfono un veces con ellos, pero no los he vuelto a ver. Querían venir. Y me preguntó la hija que qué tiempo era bueno para venir aquí a España de vacaciones unos días. Y yo le digo, lo mejor de todo, aquí sería en el mes de septiembre. Es una temperatura buena. La gente ya circula, no tiene mucho trabajo, porque aquí en el verano, en junio y julio, la gente tiene, todo el mundo, mucho trabajo. Y si vienes, nadie te puede acompañar ni enseñarte nada porque están al trabajo. Pero cuando ya llega de mitad de agosto para adelante, pues ya se acaba el trabajo ese fuerte y se te puede acompañar a ver cosas y a, o a comer un día, o a una romería, una fiesta, un piquenic por ahí. Y no han venido porque los trabajos de ellos, que tienen ellos, no se pueden dejar. Puede dejar solo sábado y domingo, que no se trabaja. Los otros días no lo puedes dejar de ninguna manera, porque llevas obreros, llevas gente, y esa gente tiene que ir a trabajar. Y tú tienes que pagar la seguridad social de esa gente. Entonces tú no te puedes ir de vacaciones nunca. No tienes más que el sábado y el domingo. ¿Por qué surge el regresar a España? Pues me cansé allí ya de todo. Con la madre de mi hija y del hijo. Con la segunda mujer que tuviste sí, ahí. Sí. Ya... ya no podías con ella porque el fin de ella era de pasearse, ir a México, venir y comer y dormir y fiesta y fiesta y fiesta. ¿Parecido a la anterior? Sí, no, esa gente son todos así. Y le dije yo que no y un día ya discutí con ella y fui, saqué un billete del avión y me vine para acá. Después vino ella, trajo los hijos. Pero no viniste a la Vega de Paz, viniste no, a algún otro sitio de España. Vine ahí cerca de Solares. Bueno, yo estuve ahí por Renedo y cerca de Solares. ¿No estuviste también por Logroño? Y... no, eso fue antes de yo ir a Estados Unidos. Ah, vale. Eso fue antes. Vale. Y nada, pues me vine ahí y ahí pues seguía, como dicen en México, seguía la ruta andando. Yo vine ahí. ¿Y se vino ella detrás? Vino ella detrás, que me costó como 3.000 euros para que vendría con la cría y el crío, que eran pequeñucos. La cría tenía 3 años. Y el crío dos, uno y pico, dos. Sí. Y ella iba para 4 y él para 2. Y estuvo ahí una temporada y de repente vino un vecino. ¿En la zona de Solares? Sí, en Peña Cabarga. Vino un vecino y me dice que había dicho la hija mía que se iba a ir para Estados Unidos. Y el hombre me preguntó a mí que si era verdad que se iba a ir la cría para Estados Unidos. Yo digo, ¿cómo? ¿Que a dónde va a ir? ¿Quién te ha dicho eso? Dice, no lo ha dicho ella, en casa. Que su madre y ella que se van para Estados Unidos. Y yo, pues no me ha dicho a mí nada. Entonces por la noche cuando yo subí a casa, le pregunté a ella y dijo que no le gustaba allí, que si quería ir a Estados Unidos, que ella esto no le gustaba, que era diferente a aquello, que era muy diferente, que no... que ella se iba. Y que se iba, y que se iba, y que se iba. Bueno, pues oye. Pero que tenía que ir yo después. Y yo no puedo ir porque tengo vacas, cabras, ovejas, y yo no las puedo dejar aquí. Y dice, no, esas las vendes. Y después coges y te vas. Entonces yo pensé que no se podía ir con ella, ya se habían acostumbrado a vivir a su manera. Y le digo, bueno, pues no tengo yo ahora dinero, que valía como unos 3.000 euros. ¿El avión de vuelta? Para ir para allá. Y yo, deja ver si encuentro el dinero para sacar los billetes, para que vayas. Yo ya iré después. Vete tú delante a ver. Y le digo, que tú has de cuando vaya yo, tú tienes dinero y allí que tú vas a trabajar mucho. Y se echó a reír, dijo que sí, que iba a mirar a buscar trabajo y eso, sí, tú tranquilo, que tú lo tienes buscado.
conseguí el dinero donde un hermano mío, le digo, me hace falta tanto dinero, después te lo vuelvo. Me lo prestó, fui a Santander, le saqué los billetes, la llevé a Santander una noche a las 11 de la noche, cogió el tren en Santander y a Madrid, y de Madrid a otro día salí al avión para Estados Unidos, hasta hoy. No lo he vuelto a ver más. ¿Y tú seguiste solo en Peñacabarga? Yo seguí solo en Peñacabarga, compré unas vacas, me pasó otro caso, igual que los de antes. Había otra moza allí, que era soltera, con su madre y su hermana. La hermana tenía 2 años, era menor, 2 años menor. Y estaban allí las dos, la hermana trabajaba en Valdecilla, sí. No sé qué hacía, ella trabajaba en Valdecilla fija. Y la otra, la mayor, estaba en casa con la madre, tenían 8 o 10 vacas, y allí para acá y para allá yo, me dio un vecino una finca que estaba pegada a la de ellos, y me dice, mira, que no quiero alquilársela a nadie, mejor llévala tú, la acercas y la pases tú con vacas o las siegas o haz lo que quieras, que a mí no me hace falta. Y se llevaba muy bien conmigo el hombre, entonces yo cerqué la finca y bajé unas nubillas allí, unas jatucas que había comprado de año, las metí allí, pasaba por la puerta de aquellas señoras todos los días, para arriba y para abajo, y platicando para acá y para allá, pues agarras confianza. ¿Y te gustaba una de ellas? Sí, y empecé a salir con ella. Bueno, pues que tiene que darle, que me dice un día que quién era una mujer que había a la puerta donde yo vivía, con una niña rubia con el pelo rizado, y un niño pequeño como de 2 años. Bien. Y yo digo, pues eso, la mujer y los hijos míos. Dice, pues ya hace tiempo que no se ven. Yo digo, no, que se marchó para Estados Unidos, que no le gusta esto y se marchó. Y me dice, ¿y ahora que está solo? Sí, pues ¿qué remedio me queda? Pues tengo ganado y tengo que atenderlo. Tengo cosas que pagar, la seguridad social y eso, hay que trabajar. Y estuvimos así porque yo vi que me tiraba así algunas puntadillas de que quería tener amistad conmigo. Y yo la contestaba y pim, pam, así estuvimos una temporada. Y al final, más adelante, le dije, mira, aquella ya ha marchado, no vuelve. No vuelve porque no tiene con qué y no vuelve. Y además que aunque vuelva, me da igual. Si quieres irte a vivir conmigo, cuando quieras, ahí es donde vivo, subes. Que me voy, que tengo que ir, que tengo que hacer. Y un día me dijo que bajara a buscarla, y bajé allá a la carretera a buscarla, y bajó ella a la carretera, montó en el coche conmigo, y estuvimos 20 años los dos. ¿20 años viviendo con ella? Sí. Y tuvimos, a los 2 años de estar juntos, tuvimos un chaval que se llama Jorge, que está trabajando. Y bueno, pues al principio, pues ni bien ni mal, normal, como todo el mundo. Pero ya después le mandabas a hacer cualquier cosa y que él era mujer, que ella no hacía eso. Le mandabas, ponte aquí, que ahí vienen vacas, que hay que echarlas para la derecha, para la izquierda, hay que echarlas para que crucen aquel monte. Y que ella no iba, que era mujer, que eso era cosa de los hombres. Y estábamos en la provincia de Burgos viviendo, en Villacayo, ya sea la gente hombre, pero que aquí siempre hubo mujeres y hombres. Y han trabajado todos, ayúdale que vienen 60 vacas ahí, no puedo con ellas. Y dice, pues si no puedo con ellas, que las hubiera vendido, que nadie le ha mandado ponerlas, que las ha puesto porque le ha dado la gana. Dice, sí, pero tú también comes y tienes un hijo pequeño, y tienes que criarle, tienes que ayudarle. Y no había forma. Hasta que me cansó de una tal manera que cogí y vendí todas las vacas juntas. A 2 o 3 vecinos las vendí y me marché a trabajar a Navarra. Por admiración de un señor que venía de San Sebastián allí, que me dijo que tenía un hermano que tenía una granja y buscaba uno que supiera ordeñar vacas a máquina. Y le digo, yo estuve 8 o 10 años ordeñando vacas a máquina. ¿Allá en Estados Unidos? Sí. Y sé cómo van esos también que le amo las vacas. Y fui para allá, me dijo, ven conmigo que te llevo yo a Navarra para que lo veas y hables con él. Y fuimos para allá y estaba el hombre allí, el dueño y el hijo, que se sabía andar con aquello. Yo digo, echa los motores a andar y mete las vacas al ordeñadero, verás, las ordeño, las ordeño. Digo, mejor, primero que tú. Y dice, no, dice, yo lo que quiero es que, si sabes, tengo un hombre que es ecuatoriano, pero estos no hacen más que lo que yo les mando. Puede estar ahí todo el día sentado, que aunque vea una vaca y sin comer, o que se ha salido por la puerta, que se ha quedado la puerta abierta, no la trae para acá, porque no le he mandado yo, y él, eso él lo ve normal. Y que era una persona que sepa andar con el ganado como yo. Y ya me dijo cuánto pagaba, y le dije, bueno, yo tengo, no puedo venir ahora porque tengo estas vacas y tengo que tenerlas hasta tal tiempo. A partir de tal tiempo las vendo y podemos venir. Dice, vale, pues yo te espero, yo sigo con este y cuando eso me llamas y vienes. Y fui y he estado allí desde el 2001, yo creo, no sé si hasta el 2000,
estado allí como unos 13 o 14 años, hasta 2013 o 14 años, ya ni me acuerdo. O sea, 12 o 13 años, sí. O 11. En total que ya... ¿Y allí no rehiciste la vida con una otra mujer en Navarra? No. No. ¿No estabas cansado de mujeres? No, estaba con la madre del crío. Ah, vale, yo también había separado de ella. No. Estábamos los dos y el crío. Y el crío, el hombre, pues iba a la escuela. Fue a la escuela hasta los 20 años o 21 y sacó de... No quería estudiar. Y estudió no sé qué mierda que no vale para nada, de ingeniero agrónomo. Y él tiene la documentación y todo. Él es ingeniero agrónomo. Pero hace los 21 años, cuando terminó, él quería toda tranza trabajar. Iba a trabajar a buscar a una fábrica, nada. Iba a la otra, nada. Todos le daban trabajo, pero le preguntan con quién has trabajado. ¿Qué experiencia tienes de trabajar? Dice, y es un chaval que te dice la verdad. Dice, no, yo no he trabajado nunca. Dice, entonces, ¿a dónde vas? ¿Qué quieres hacer si no has trabajado nunca? Dice, porque he estado estudiando. En total que un día le dije yo que había una granja que le cogían, porque yo sabía que le iban a coger, y le llevé allí y le cogieron. Pero no podía aguantarlo, que se ordeñaban 3.500 vacas en 7 horas, entre 4. Y no pudo, y me llamó a mí que qué hacía, que no podía. Y yo digo, vente a casa, vuélvete a casa. Y vino a casa y le digo, ¿quieres trabajar tú solo, que no te moleste nadie y hacer las cosas que manden? Sí. Vete conmigo a la granja, porque yo trabajaba en una granja porcina. Vete conmigo a la granja y aprendes lo que hay que hacer allí y hacerlo bien. Y después, cuando lo sepas hacer bien, yo le digo al amo que te coja a ti y me salgo yo. Porque para cogerte a ti, tengo que salir mío. Ese señor no puede coger más que uno. Y dice, vale. Y estuvo conmigo un pequeño tiempo, estaría, no sé, mes y medio, 2 meses, por ahí. Y lo hacía igual que yo, y mejor, que yo ya me costaba saltar los corrales de los animales, de un corral a otro por encima, o abrir la puerta. Y él saltaba por encima por todos, hacía lo que yo le mandaba, y llamé al amo, y vino el amo. Y yo le digo, yo me quiero ir, coges a este si quieres, y si no lo llevo para Santander, para buscar yo un trabajo allí. Y me dijo, no, que ya le hemos visto que lo lleva muy bien. Dice, si tú te vas, yo le cojo a él. Y le cogieron a él, y allí sigue. Él es el amo en la granja, allí no viene amo ni viene nadie. Él y el veterinario, no hay más gente allí. Y ellos dos lo llevan. Ya fue cuando tú dejas la granja y ya te vienes otra vez a la Vega de Paz. Y me vine aquí a la Vega. Si te parece, ya es el último episodio de tu vida, ¿no? ¿Cuánto hace que te viniste aquí? ¿5 años? ¿6 años? No me acuerdo, 6 o 7 años. Vale, pues esos 6 o 7 años que te quedan de narrarnos de... Vamos a cambiar de lugar, otra cabaña para que haya otro paisaje bonito. ¿Te parece? Seguimos en el mismo barrio, pero en otro grupo de cabañas, sí. Que seguro que también tienen un nombre. Sí, porque donde estábamos se llama Recobado y esto se llama El Pontón. El Pontón. Estamos en El Pontón. Me has contado tu vida, pero con mucho detalle, pero seguro que hay para ahondar mucho más. Pero bueno, ya tu vida fuera de la zona pasiga la vamos a saltar ya. Llega un momento que entra tu hijo en tu puesto, en esa granja, y tú decides ya venirte a la Vega de Paz. Sí. ¿A cuántos años hace que no visitabas la Vega cuando decides venir? Ah, no, yo solía venir cada todos los años de vacaciones unos días. Ah, sí. Sí, vivía mi madre aquí en el pueblo, en la Vega, y me quedé, una vez vine un mes, otra vez a lo mejor venía 15 días, pero yo solía venir, casi todos los años venía. Cuando dejas de trabajar en la granja, entra tu hijo en tu puesto. ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Volver a tus orígenes de cuando eras un niño? ¿Volver a la Vega a poner vacas? No, por el dicho de eso no. A mí me tiraba de que como yo, como se puso con eso de la de que no había trabajo ni nada para nadie, que había empresas que estaban echando a los hijos y cuñados y yernos, sí. Y todos lo estaban echando, que no había trabajo. Sí. Pues yo digo, la única manera de que él pueda trabajar es saliendo mío. Al salir yo, a mí no me pueden coger ya por mi edad en ningún sitio.
Entonces, para poder meter al hijo en el trabajo, yo me salgo. ¿Qué hice yo? Pues como yo sabía andar con el ganado y sabía cómo funciona esto, yo le dije, mira, tú te quedas aquí y sigues con lo que yo estoy haciendo. Yo me voy para la Vega, compro unas fincas, un ganado, entonces yo me arreglo allí. Y tú te puedes arreglar aquí mientras, si te gusta y eso, pues tú te arreglas aquí. Si no te arreglas aquí, me llamas, vas para allá, que allí ya te digo yo cómo funciona aquello. Nada más le dije que allí hay que apretar más que aquí. Y dije, ah, vale, vale, pues yo me quedo aquí y vas tú. En total yo vine aquí, comprado, pues ya ahora ni me acuerdo qué son, hay 2, 3, 4, 5, 6, 7 fincas. ¿Compraste? Compré 7 fincas. Compré vacas y ahora tengo vacas y yeguas. Pero ahora ya se las he pasado a él. Las vacas y yeguas se las he pasado a él. ¿Llevas aquí viviendo cuántos años? Pues yo creo que son, ni me acuerdo en qué año vine, deben de ser como 7 años. ¿Y te encuentras cómodo, te encuentras a gusto o ya por tu cabeza está rondando el volver otra vez? No, a mí yo estoy a gusto. Nadie me manda ni levantarme, ni echarme, ni subir, ni bajar, ni trabajar. Nadie me dice nada. ¿Y piensas quedarte aquí ya el resto de tu vida? Sí, si no pasa algo, sí. Lo que pasa es que, claro, yo ya tengo, voy para hacer ahora en enero 69 años y con 69 años ya no estás para hacer lo que tienes que hacer con ganado, con fincas y con todo eso. Y para meter a una persona, estos animales no dan para pagar a una persona. Y más a meter a una persona que le metes hoy y pasado mañana lo tienes que mandar marchar, sí. Que no sirve. Y si sirve, no quiere. Y si quiere, te va a pedir más que todo lo que vale esto. Entonces no se puede tener. Cuando tú no puedes, aquí hay que parar, hay que cortar. El hijo mío, si le meto yo con vacas, le matan las vacas porque les tiene miedo y las vacas se dan cuenta. Y van a por él. Y a él las yeguas no le gustan. Porque hoy lo que funciona aquí, hoy mismo, lo que funciona son los potros. Y no le gustan, y yo, pues bueno, pues si no le gustan, pues nada. Ahora quiere venir y quiere ir a, no sé, a los corrales o por ahí, que hay vacas con carta o algo. Quiere coger alguna. ¿De qué raza? Charoleses. Porque tenemos algunas charoleses. Y quiere coger alguna más. Yo digo, no coger muchas mientras no vengas tú a cuidarlas. Porque las que hay, yo las voy a vender. Oye, Andrés, si has tenido una vida siempre muy unida, muy ligada a una mujer. Primero con una, luego. Ahora llevas 10, 12 años aquí en la Vega de Paz solo. No, bueno, aquí llevaré más o menos, que no me acuerdo en qué año vine, 6 o 7 años. Y si siempre he estado solo, no he tenido ningún problema. Yo voy por ahí. ¿Te hallas bien solo? Sí, sí, sí. ¿En casa, solo? Tengo, no, a mí para la comida se me da muy bien. ¿No se te pasa por la cabeza volver a buscar una mujer? No. Oye, tienes cara de pillo, ¿eh? Igual y dices algo a alguna y te dice que sea la primera, aunque no. Y si te dice que no, igual te ha hecho un favor. Si te dice que sí, igual te arruiné. Oye, ya nada, ya la última pregunta, que tienes hijos con 3 mujeres diferentes. Sí. ¿No te gustaría alguna vez reunirlos y pasar un día juntos? Bueno, una Navidad juntos, un día juntos. El pequeño que hay aquí en España, que está trabajando en Navarra, ese no es, es una persona que es muy solo, no es muy amigo de entremeterse con familias, ni con gente, ni nada. Él sí, pero solo, tiene 4 o 5 medio hermanos. Tres. 2 con una mujer, sí, exactamente. Sí, 3. Tiene el mayor, que está en eso de los aviones, y la hermana y el hermano, que esos están, uno, la hermana está en Las Vegas, y el hermano, el pequeño que hay allí, está en Arizona. Ese trabaja en el banco, él y la mujer, los 2. ¿Y esos, los que tienes en Estados Unidos, tampoco...? Sí, esos sí saben que este existe y quieren hablar con él y quieren verle. Lo que pasa es que este es muy reacio, no le gusta entremeterse ni saber nada de nadie. ¿Pero a ti no te gustaría reuniros un día todos? Pues no? como a todo el mundo. Si claro. Ellos son los que me han llamado a mí. Ellos empezaron con internet, cuando ha salido de internet, a buscar, y encontraron en Torrelavega un tal Andrés Sañudo Pelayo. Y tú eres al revés. Y pensaban que era yo. Y llamaron a ese chico y le dijo, ese chico, yo no soy el que buscáis. El que buscáis es un primo de mi padre que vive en tal sitio. Que yo a ese señor no le conozco, pero sé que es primo de mi padre y que es uno que ha estado en California. Dice, sí, ese es mi padre y queremos hablar con él. Y el chico ese le dice, pues no te preocupes, que me vuelves a llamar de cada unos días, que yo hablo con mi padre para que mi padre hable con tu padre y les dé el teléfono. Y así se hicieron ellos del teléfono mío. Y hablaron conmigo los 3. Y que querían venir, pero que lo tenían muy malo porque ellos no pueden dejar los trabajos de ninguna manera. Uno lo de los aviones, del control de los aviones, tiene que estar allí, sus horas tiene que estar allí. Y la otra es la que lleva la empresa, y el pequeño es el que está en el banco. De lunes a viernes, ese no se puede quitar de allí, entonces tienen que coger a otro. Y allí no es como aquí, que le dices a uno, oye,
tengo un mes de vacaciones. Allí tienes los sábados o los domingos, pero un mes de vacaciones no tienes. Pues muy bien, Andrés. Ha sido un placer esta charla contigo. Ah, igual. Y lo que tienes es una memoria prodigiosa. ¿Te acuerdas de fechas, de nombres, de datos, de ciudades? Te voy a decir una cosa, eso lo tenía mi madre también. Mi madre al último se le pasó la cabeza y ya no sabía ella quién era. Pero antes de perderla de todo, se acordaba de todas las cosas que había hecho de pequeña, se acordaba de todo, por dónde se iba a un sitio, quién era uno y quién era otro. Lo hablaba ella sola porque no tenía la cabeza más que aquello. Y eso lo tiene, eso es una herencia que heredas, que eso no te se... Lo de antiguamente no te se olvida nunca, te se olvidará lo que estás haciendo ahora. Eso te se olvida de la noche a la mañana todo. Pero lo que te ha pasado al principio no se te olvida nunca. ¿Y de el ser pasiego? ¿Estás orgulloso de ser pasiego? Ah, yo para mí la gente, yo la miro igual. A mí me da igual ver con uno de donde eres tú, que vele que eres de Madrid, que eres de Santoña, que sea donde quieras, es una persona que ha nacido en un, encima de la tierra, como yo. Unos nacemos en un sitio, otro en otro. Uno sí, nació aquí, otro nació en Estados Unidos, otro nace en África, pues son personas, ¿eh? Todas iguales. La gente que no lo ha conocido no lo asimila muy bien, pero yo, para mí eso es muy normal. Yo llego a México, ¿qué hay? ¿Qué tal estás? ¿Y qué estás haciendo? Pues esto. Llego a Alaska, lo mismo. Voy a otro país, donde sea, y para mí eso es igual. Pues menudo cambio en tu vida de cuando tenías 18 o 20 años que te decían Alicante o Sevilla y no sabías dónde era ni cómo se iba. Los chavales aquí eso no sabía nadie por dónde. En cuanto salías aquí del barrio no se sabía si bajabas para abajo, para arriba, ni a dónde ibas. Yo solo sabía aquí que estaba Espinosa los Monteros por dónde se iba. A Torlavega, Santander, al Escudo y a Burgos. Para de contar que yo no había salido nunca a ninguna parte. Y eso los años. Contra peor lo pase un chaval de pequeño. Te lo aseguro que contra peor lo pase, lo que no debía de faltarle la escuela para que sepa defenderse. Pero contra peor lo pase de pequeño, se hace más... Mejor sabe luchar contra la vida. Más consciente y sabe hacerle mejor a la vida que no uno que le has criado. Toma y toma y trae, y siéntate y acuéstate, levántate y vete. Ese no aprende nada porque no se ha fijado nunca nada. Tiene todo a la mano, ¿para qué me fijo nada? Si cuando llego a casa tengo todo. Ya. Entonces llega el día que tiene problemas. Y más para trabajar. Y el que ha luchado de chiquitín dice, me cago en Dios, va saliendo y se mete donde haga falta. Sí, señor. Tranquilamente. Pues nada, lo dicho, Andrés. Muchísimas gracias. Vale, ¿qué? Cuando quieres volver ya sabes dónde me encuentro. Sí, señor. ¿Me llamas? Ya lo sé yo que... ¿Me llamáis? Y que me atiendes siempre bien. Por aquí estoy. Muy bien. Le da recuerdos a la Pilar y a Pepe. Sí.